decirlo, José. ¡Bravo! Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a todo el público. Gracias por la oportunidad. Una ilusión que tengo desde niño estar en la televisión. Porque cuando uno es niño, esas ilusiones están lindas. Como, por ejemplo, vos ponías el diente debajo de la almohada. Al otro día, 2 o 3 pesos. Hijo de judío, a la sala de dientes, pones debajo de almohada al otro día un papelito que decía, siga participando. O cuando hacías la carta, pues hiciste la carta para el niño Dios, seguramente, sí, Marcelo. Cualquier chico le hacía, niño Dios, este año me he portado muy bien. Quisiera que me traiga una bicicleta y un videojuego. Se acerca al pesebre a dejar la carta. La imagen de la Virgen lo conmueve, se arrepiente, rompe la carta, hace un examen de conciencia, va a su habitación, hace una nueva carta que decía, niño Dios, este año no me he portado tan bien. Pero quisiera que me traiga una bicicleta y un videojuego. Así me porto bien. Cuando va a dejar la carta en el pesebre, la imagen la vuelve a conmover. Se enoja un poco. Rompe la carta más enojada. Va a su habitación, hace una nueva carta que decía, niño Dios, este año me he portado muy mal. Pero quisiera que me traiga una bicicleta y un videojuego porque a mí se me canta. ¿Y qué? Así mal la firmó. Y la fue a llevar. Cuando llega al pesebre, la imagen de la Virgen lo enoja definitivamente. Rompe la carta, toma la imagen de la Virgen, la lleva a su habitación. Amordaza a la Virgen, la mete en una caja y hace una nueva carta que decía, niño Dios, si querés volver a ver a tu madre, tráeme una bicicleta y un videojuego. ¡No! ¡De terror estos juegos! No. Aparte, viste, ellos siempre preguntando. El pibe le preguntó al padre, dice, papi, vos sos cornudo. Dice, qué sé yo, nene, tengo tantas cosas en la cabeza. Porque digo yo, los chicos preguntan, Marcelo, ¿qué le vamos a contar a los chicos de la historia argentina? Vos fíjate decir, lo que pasó desde el 20 de diciembre a esta parte. ¿Cómo le contamos a los chicos? Que los argentinos, ¿qué somos? ¿Bebé? ¿Es serio? Dejamos el chupete, no hace un año y todavía no podemos salir del corralito, por ejemplo. Se fue de la Rúa, ¿te acordás? Paloma de Iglesia. No hacía ni bien ni mal, pero nos garcó igual, ¿viste? Vino Puerta, que Puerta se abrió después, pero Puerta vendría a ser el marcapaso, estaba en reemplazo el bobo. Bueno, llegó Rodríguez A, que salió rápido, supositorio, le dicen a Rodríguez A, lo pusieron con el dedo y lo sacaron garcando. No. Después tuvo Camaño hasta fin de año y llegó Dualde, que sería vaca arriba de un árbol. No se sabe cómo llegó allá arriba ni cuánto va a durar tampoco, ¿viste? Y los problemas con los que se encontró Dualde, obispo, gente del Fondo Monetario. Si el secretario dice, señor presidente, hay un obispo y hay gente del Fondo Monetario, ¿quién hacemos pasar primero? Pensó un ratito Dualde y dice, hacé pasar primero al obispo, que a ese solamente hay que besarle el anillo. Después explico. Claro, la verdad. Y los ministros de Economía, Marcelo, este país, son todos como Mirta Legrand. Te hablan y no te dejan comer, loco. ¿Te acordás, Cavallo? Rexona antitranspirante, te mantenía seco las 24 horas del día. Ahora le dicen Damajuana, se le cortó la manija y los negros lo van a agarrar por el cogote, ¿viste? Después tuvo Remeljenikov, que dijo, hemos dejado de caer. Se ve que nos estamos hundiendo ahora, entonces. Y ahora el ministro es la baña, pero las medidas te secan, Marcelo, claro. Por eso que a Dualde le dicen heladera vieja, ¿viste? Porque perdió la manija, no congela y el gabinete está todo podrido, loco. ¡Tremendo! Y viste que tenemos de todo tipo de moneda. El Lecor en Córdoba, el Patacón, Serie A, Serie B, un desastre. Entonces se unifica todo a partir de noviembre. La nueva moneda argentina va a tener de un lado la cara de Dualde, porque está pintado. Del otro lado una cama turca porque no tiene respaldo. Y no se va a llamar más peso, se va a llamar pesón, porque va a servir para chupar, pero no para comer. Fuerte el aplauso para la nueva medida económica. Claro, entonces, y se vienen las elecciones. Y yo tengo miedo, Marcelo, y porque alguno va a ganar, ¿viste? Y claro, seguro. Yo le votaría al Gauchito Gil, pero no puedo. Mi papá dijo, yo le voto a la Carrió. Es la única que puede terminar con los ñoquis. Se lo va a comer a todo la gorda. Claro, después tenemos, por el lado del radicalismo no hay nadie. Menos mal que no va Alfonsín, ¿viste? Porque Alfonsín es como la papera. Arriba no hace nada, pero cuando baja como rompe el viejo, ¿viste? Por el lado del justicialismo tenemos al Lole, que parece que no va. Calzoncillo roto porque dejó a los compañeros colgando, ¿viste? No va el Lole. Después el gobernador de mi provincia, de La Sota, que le dicen jabón de baño porque no se sabe de quién es el pelo. Porque en los actos públicos, viste, 25 de mayo, 9 de julio, viste, flamean las banderas, el mástil, vuela un chico, una maestra y él nunca se despeina, está siempre peinado. Y después tenemos al valiente, Carlos Saúl Menem. Claro, el valiente le dicen, porque vos lo escuchás hablar y decís, mirá el coraje que tiene este, viste, claro. Pero lo que tenemos que admirar es su esposa, Cecilia Boloco, qué mujer, admirable. Ella fue la que hizo que él saliera de la cárcel. Sí, señor juez. Yo le vengo a pedir que deje a Calo en libertad. ¿Viste cómo hablan los chilenos? Que parece que tienen puesto un supositorio de hielo, ¿viste? Porque Calo jamás en su vida ha vendido arma al exterior. Pues, huevón. Y el juez dice, ¿usted cómo puede justificar esto? Y dice, si no, nos hubiera quedado con una pistola tan chiquita. Mira. Por eso que a la Boloco le dicen gata gorda, le gusta jugar con el pájaro muerto. Y a Menem le dicen pelo de panza porque no es ni pendejo ni bello el guacho, ¿viste, bro? En definitiva, el mundo está loco, hay que reírse. Marcelo dijo Chaplin, un día sin risas es un día perdido. Tenemos que reírnos, el mundo está loco. Vos fíjate, este tremendo personaje, Osama Bin Laden. Menos mal que Osama, mirá, si os odiara lo que haría este tipo.
le mandó un mail a Bush para el Día del Amigo. Dos noticias, una buena y la otra mala. Bush dice, manda primero la buena, me entrego. Y la mala, que voy en avión. Y le preguntaron a Bin Laden, ¿usted fue lo de las Torres Gemelas? Sí, fui yo. Los atentados de las embajadas, lo manejo yo. El terrorismo colombiano, también fui yo. Dice, ¿y con Menem tiene algo que ver? Dice, no, quilombo, no quiero, ¿eh? Bueno, vos fíjate, a lo que llegamos, que dicen que Argentina es como Cuba, no podemos compararnos con Cuba, no tenemos su playa. Bueno, tampoco en Cuba, por ejemplo, hay piletas. Claro, todo lo que sabe nadar están en Miami ya, ¿viste? Y dice que estaba Fidel en un discurso, en un año vamos a ir a la luna y todo. Bien, Fidel, bien. Y en 2 años vamos a ir a Marte todo. Bien, Fidel. Y en 5 años vamos a ir a Júpiter. Se levanta uno y dice, Fidel, a Miami, ¿cuándo vamos a poder ir? Y justamente iba una balsa escapando de cubanos, escapando para Miami. En la tripulación un señor mayor le causó una mala impresión. Casi un infarto le da. Desesperado este hombre, un pedido de última. Y dice, oye, chico, alguien que tenga una banderica para despedirme de Cuba. Es mi tierra querida que nunca me la voy a volver a ver. Una banderita de Cuba, por favor. Vos imaginate escaparte de Cuba. ¿Quién va a agarrar una bandera? Nadie. Claro. La única que tenía, pero era tatuada. Una banderita acá, en la nalga, una cubana. No sé si sirve. Azúcar. La sobrina Celia Cruz, se ve que era la mina vital. Dice, yo tengo la bandera tatuada acá. Sí, cualquier cosa servía, un pedido de última. Le llevan la cubana para que se despide. Este hombre empieza. Adiós, mi patria querida. Adiós, mi cubanina. Adiós, mi patria querida. Nunca más le voy a volver a ver. Adiós, mi patria querida. Adiós, mi cubanina. Y yo, chica, ¿puede darte vuelta si me despido de Fidel?